¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer para Nicky Nicole, que cuando hice el video salió que estaba con este muchacho peso pluma, después se confirmó. Así que bueno, se dio. Vamos a ver hoy cómo están, ¿no? Bueno, yo quiero buscar al hombre. Y vamos a ver más o menos qué dicen las cartas. A ver. Voy a sacar una más. Bueno, parece que por ahora ellos están bien. Vamos a dejarla acá. Evidentemente están con trabajo, hay algo nuevo que se abre para ellos. Acá, a ver, hay ciertas cositas de él. Si bien acá está el anillo, es algo nuevo, es una relación nueva, hay ciertas cositas de él. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntar cómo va a seguir esta pareja. Sé que al muchacho le gustan las chicas. ¿Cómo están ellos? Al día de hoy, ¿no? Vamos a agarrar a los dos y vamos a cortar. Bueno, donde quieran entrar, no sé, ahí está. A salir esta, que salga esta. Ahora lo que se habrá metido. A ver, tienen sus cositas acá. Yo diría que con esto, con el tiempo, para mí se va a terminar, pero vamos a preguntar. Tienen sus cositas. Vamos a buscar el anillo y vamos a preguntar.
Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Esta relación se va a durar. Bueno. Por ahora parece que va a durar. Con sus problemas, ¿no? Se los va a ver por muchos lados juntos. Algunas cosas están buenas. Él es como que él, ella le gusta realmente a él. No quita de que él tenga sus cositas, que sea un poquito mujeriego. Después vamos a preguntar igual con el tarot. Vamos a preguntar cómo es él. A ver, cómo es él. Bueno, en este momento realmente él está con ella. Vuelvo a decir, ahí tiene sus cositas, acá me queda el jinete, no sé con qué, porque ahí quedó el corte. Tiene sus problemitas, sale el sol. En este momento realmente él quiere estar con ella. No es que no quiere estar con ella. Es como que ella le gusta mucho. Vamos a verla a ella, con él. Sola, ¿no? Vamos a preguntar sola. Bueno, vamos a ver. Lo mismo, ¿eh? Hay una amistad también entre ellos. Por ahora esto va a durar, yo creo que sí. No sé si también puede llegar a haber algo de trabajo entre ellos. Yo igual con el tarot lo voy a tirar. Un tiempo va a durar. Vamos a ver si hay posibilidades de embarazo para ella. Porque eso es lo que me preguntaron. Yo creo que algún trabajo en conjunto van a hacer. Yo no veo como, la verdad, posibilidad. Por ahora no me está mostrando eso. Voy más para adelante, a ver si voy.
No me lo está marcando por ahora. Que si siguen en esa relación, a ver, está dentro de las posibilidades. Yo no lo estaría viendo en este momento, la verdad. Vamos a sacar directamente la cigüeña. Pero igualmente es una relación nueva esta, y a veces las relaciones evolucionan pueden evolucionar bien, mal. Por ahora están como había salido la vez pasada y así fue clavadito. A ver, vamos a cortar. Nos digan lo que quieran. No, yo no lo veo por ahora. Honestamente, no lo veo por ahora. Esto, lo del embarazo, vamos a preguntar acá si cómo va a seguir esta pareja. Por ahora parecen enganchados los dos. Aunque él, como se diría, es un poquito ojo alegre, pero parecen realmente parece enganchado en este momento los dos. Se llama entre peso pluma. Yo la verdad es que digo que por ahora sí. Yo no lo estoy poniendo a él en el emperador, porque obviamente el emperador es una persona grande, más grande, ellos son jóvenes. Los dos son jóvenes. A ver un poquito más a largo plazo. A ver, uno, dos, tres. Él es él lo representa el loco, ¿eh? Es inmaduro. Por ahora las cosas están bien. Más adelante, pues yo estoy preguntando más a futuro. Más a futuro yo no creo que esto por ahí siga. Al día de hoy realmente están bien. Más a futuro no parece que esto siga. Pero bueno, las relaciones van cambiando con el tiempo. Mi pregunta fue más a futuro. Porque realmente hoy los veo bien. Sí veo ciertas cosas. Si bien los veo como enganchados, así con ilusión,
sí lo veo a él como que es muy, muy inmaduro. A ver, es joven. En el ambiente las cosas son bastante bravas. Como que le gustan las chicas. Pese a que yo creo que lo tienen, que están enganchados los dos hoy por hoy. Bueno, por lo menos es una relación que recién empieza. Parecería que va a durar un tiempo. Las cartas más a futuro me dirían que no, que después se termina. Pero bueno, que sean felices. La verdad es que si se sigue acordando ella de Trueno, sí. No voy a decir que no. Algo en su corazón quedó de él. Pero bueno, eso es algo muy íntimo, ¿no? Fue una relación que fue bastante intensa. No creo que vuelva con Trueno, ¿eh? No, no creo. No. Para mí, por lo menos de acá a un tiempo, yo no veo que esto, que ella vuelva con Trueno. En resumidas cuentas, por ahora yo los veo bien, los veo ilusionados el uno con el otro. Hay una amistad también, como que se llevan bien, se divierten. Él es un poquito inmaduro, vamos a decirlo de esa manera, pero por ahora parece que la relación va a seguir un tiempo. Ya cuando pregunto más a futuro, me estaría diciendo como que no, realmente es como que pareciera que ella cortara la relación. Pero bueno, veremos qué dice el tiempo. Mientras tanto, que sean felices y por ahí, vaya Dios a saber, las cosas cambian, porque las parejas son así, a veces las cosas funcionan. Esto es lo que me estaría marcando hoy por hoy. Esperemos que no, que realmente formen una linda pareja. Son jovencitos los dos, eso también es una verdad. Eso es lo que dicen las cartas a futuro. Yo les deseo felicidad y que, bueno, y el tiempo que estén juntos, que la pasen bien. Les mando un beso grande.